Culiacán, Sinaloa. Tras los operativos que se realizaban en la zona, los cuales iniciaron el pasado sábado cuando se aseguró una bodega llena de precursores químicos para la producción de sustancias, un total de 10 personas han sido detenidas. Así lo confirmó esta mañana el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, quien reconoció la coordinación que se efectuó por parte de Sedena y Guardia Nacional. Detalló que se llevó a cabo un operativo por parte de Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, logrando el aseguramiento de una bodega ubicada en el fraccionamiento Las Palmas, en el que se presumía el almacenaje de precursores químicos para la fabricación de cristal. Posteriormente, se confirmó que el inmueble tenía una cantidad importante de químicos y se inició el cateo correspondiente, así como el aseguramiento de diversos materiales que se extendieron hasta la tarde de este martes. Cuando hay presencia de químicos, esperamos que sea la fiscalía quien con equipo de protección puedan verificar qué tipo de químicos son los que se localizan en la bodega. Se estima que haya más de 100 toneladas de precursores y algún tipo de sustancia más, detalló el secretario. Vecinos del sector mencionaron que desde hace tiempo se veía mucho movimiento, llegaban muchas camionetas de doble rodado como de las que usan en los ranchos, informaron los residentes. Asimismo, Cristóbal Castañeda dijo que estas acciones para abatir la presencia del narco en Sinaloa, así como para sacar de las calles sustancias tan peligrosas como el cristal, están dando resultados con una cantidad importante de hallazgos de laboratorios ubicados en zonas del centro y sur de la entidad.